Bueno, hoy os traigo aquí las preguntas y respuestas que me habéis hecho del Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014 para Wii U. Y bueno, siempre, como sabéis, siempre de juegos así importantes, ya he hecho del Wind Waker y del Sonic Lost World, pues cuando antes de que vaya a salir, hago preguntas y respuestas. Estamos aquí en España a un día de que salga el juego. Mañana viernes sale, día 8 creo, sí, 8 de noviembre. Y bueno, vamos allá con las preguntillas. A ver, primera pregunta. Ondo Panda Games. ¿Habrá online en el juego? Pues claro que sí. Esa es una de las novedades del juego, que se podrá jugar online. Lo anunciaron en el Nintendo Direct, ese que anunciaron un huevo de cosas, pues anunciaron también que habrá online en este juego. Y básicamente es como una partida local. O sea, no una partida local, coño. Es online normal y corriente, como los que habréis jugado online en Mario Kart, lo sabréis, como carreras o cosas así. Pues eso es lo que habrá online, podremos jugar online contra otras personas, podremos comparar récords, etcétera. Esas cosas no cambian. O sea, las cosas de toda la vida se suelen hacer en estos juegos. Y de las tres entregas que ha tenido. ¿Tres? Sí, tres, esta es la cuarta. De Mario Sonic de Berlín, de Londres y de Vancouver, en ninguna de las tres había online, y esta es la primera que hay, y eso promete bastante. Lo quiero probar ya. A ver, siguiente pregunta. Sky Pro Gamer. A ver, me lío. Sky o Ski Pro Gamer. ¿Por qué Sonic tiene zapatillas rojas combinadas con blanco? Pues porque esa era la moda en esos tiempos para Sega. Cuando Sega ya empezó a ir mal económicamente, que tuvo que retirarse del mercado de las consolas y desde casa hacer videojuegos o convertirse en third party, ya Sega no tenía dinero y pues no había dinero para ropa, y Sonic pues se tuvo que joder y quedarse con las zapatillas para el resto de su vida. Ya está. Eso es la teoría que yo creo que es. A ver. Siguiente pregunta. Emmanuel Ian. ¿Habrá algún personaje nuevo? Pues en principio no. Creo que como tampoco lo tengo, porque no ha salido, ¿eh? No tengo, he visto vídeos y he visto vídeos que no, que están los antiguos de toda la vida. Luego es cierto que aparecen el Rey Boo, Birdo, Jet o Omega o cosas de estas, personajes así secundarios, por así decirlo, que aparecen en la historia o cosas así, pero que no te lo puedes pedir. Te lo puedes pedir esos, y luego lo que hacía yo es que de todos los mis que tenía, te conseguías trajes de personajes. Un Bilbala o Omega o un Boo o Yoshi, bueno, Yoshi sí está, o Birdo o cosas así, Big de Sonic, y eso te los puedes poner como trajes de Miss. Y yo pues me los ponía y parecían que eran otros personajes porque iban siempre de espaldas. Así que daba el pego. Samuk, siguiente pregunta. ¿Saldrá para 3DS? Pues no, no saldrá para 3DS, y es una cosa que yo no entiendo, porque los otros cuatro juegos, o sea, el de Berlín y el de Vancouver salieron para DS, y el de Londres para 3DS. Y yo opino que debería haber salido. Pero bueno, también es un juego que está enfocado también para Wii U, más que para otra cosa, por el mando, por todo. Por el HD también, que influye mucho, por el online también, que aunque 3DS tenga online, se explota más en sobremesa. Y yo creo que también que sea para menos importante para aumentar las ventas un poco también de la consola, ¿no? Que ya está empezando a aumentar, ya ha vendido una barbaridad esta semana en Japón, cerca de 40.000 consolas, cuando la semana pasada había vendido 2.000. O sea, ya se empieza a notar, ya empieza a resurgir y no sé. No entiendo por qué no se lo para 3DS, a lo mejor lo saca más adelante. No se sabe. Y luego Samu también pregunta, ¿cuánto durará? Infinito, es un juego infinito, es como el Mario Kart, como el FIFA, es un juego infinito que. Si eso. Creo que te vienen ya los minijuegos, o sea, los deportes, desde el principio. Yo creo que. Bueno, ¿cuánto durará si te quieres? Es que no dura, no dura, es un juego infinito, es un juego que. Según lo juegas tú, según te venga. O sea, tendrá misiones, tendrá un huevo de cosas. Pero es que no dura, no. Es infinito. No tiene. Hombre, en las otras entregas había misiones y cosas de esas, creo que aquí también.
No lo sé. Tampoco lo tengo, es que no lo tengo y no sé, pero sé que he leído por ahí que los minijuegos te vienen ya, todos, o sea, lo mejor de los minijuegos, los deportes. Y las otras cosas que tengas, pues habrá que ir desbloqueándolas y supongo que cuando desbloquees todo al 100% se considerará terminado. Y eso depende de cada uno. No es que, como las Assassin's Creed, es que dura 40 o 80 horas. No, este juego dura toda la vida, hasta que se te rompa la consola. Pues eso. Undo Pana Games. ¿Cuántos deportes habrá? Pues te lo digo ahora mismo porque tengo aquí estoy viendo un vídeo silenciado para que oigáis mi voz. A ver. Eventos normales habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eventos normales. Y eventos fantasía. A ver si aparecen también. Que sí tienen que aparecer porque es una obligación. Eventos fantasía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O sea, 10, 18 deportes en total. Por ahí me preguntan también qué deportes habrá. Sí. O sea, tú me has preguntado que cuántos. A ver. Ah, pues no me ha preguntado qué deportes son. Pues te lo digo ahora mismo. A ver, voy a decirte primero los normales, ¿vale? Los normales que son los más. A ver, habrá esquí alpino, descenso, salto, o sea, esquí alpino que es descenso, salto trampolín, esquí acrobático, biatlón, snowboard, patinaje de velocidad, patinaje artístico, bobsleigh, hockey sobre hielo y curling. Y ahora los eventos fantasía, que como ya sabréis son cosas así inspiradas en el mundo de Mario Sonic. Está el campeonato de deportes de invierno, snowboard, group pipe, eso del snowboard, espectáculo de patinaje artístico, montaña rusa bobsleigh, hockey sobre hielo callejero, curling hoyo en uno, ah, como si fuera un golf, batalla de bolas de nieve y carrera de trineos Bilbao. Está bastante diferente porque otros eran muy igual y este es más diferente. Si estos son los deportes, me han dicho cuántos hay, te he dicho cuáles son. Eso. Alejandro Modarel. ¿Cuáles personajes saldrán? O sea, ¿qué personajes saldrán? Pues ya te lo he dicho antes, lo de los otros juegos, que creo que eran Mario. Sí, me voy a dejar alguno porque me voy a dejar alguno. Está Mario, Luigi. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Donkey Kong, Bowser, Waluigi, Wario, Sonic, Tails, Amy, Shadow, Metal Sonic, Silver, Dr. Eggman, Bowser, no sé si lo he dicho, sí, Bowser, aunque si no lo he dicho bien, si no también. Bowser, bueno, el Mii, claro. Amy, Blaze, creo que también es Blaze. Y no sé, Tails he dicho. Tails, Knuckles. Esperaos, Tails, Knuckles. Que ahora mismo no se me ocurre nada, tío. A ver, espera. Vector, el cocodrilo ese que sale en Sonic. A ver qué cuáles más hay. Luego les he dicho también que están los secundarios esos. Bowser, o sea, el hijo de Bowser. Diddy Kong creo que no está. No lo sé. Bueno, esos son los que están y nuevos no sé si hay, creo que no. No, nuevos no hay. Bueno, Alejandro Modarel ya me pregunta muchas cosas y ya o sea, terminamos con él ya. Creo que me ha hecho cuatro preguntas, una la acabo de contestar, las otras tres, a ver. ¿Cuándo saldrá a la venta? Pues sé cuándo saldrá a la venta aquí en España que sale el mañana. Bueno, yo esto lo estoy grabando el miércoles, pero para vosotros el jueves. Saldrá el viernes 8 de noviembre aquí en España, en México o Sudamérica, no sé cuándo saldrá. No lo sé, lo siento. Pero o sea, es que no sé, voy a buscarlo un momento, perdonadme, voy a buscarlo, bueno, no me perdonéis. A ver, Mario Sonic. Voy a buscarlo aquí en Google. Mario Sonic. Juegos Olímpicos, Sochi, o como lo quieras llamar. 2014, día de salida. No va a salir porque no creo que salga. A ver. Es que no sé cuándo sale. Solo sé que sale el 8 de noviembre. Aquí en España. A ver, voy a leer. No pone nada. Si fecha de lanzamiento 8 del 11 del 13. No sé si será también en otros sitios.
Pues no sé, solo conozco la fecha española. La otra no la sé, lo siento. Bueno, te lo compenso contestando todas las preguntas. ¿Con qué mando será compatible? Pues con el Gamepad sí o sí. Y con el Wiimote y el Nunchuk. Porque con el de la GameCube es imposible. Con el Pro Controller de la Wii U y con el Classic Controller tampoco creo que sea, porque no es un juego para jugarlo con esos mandos, es un juego para jugarlo con el Gamepad o con los Wiimotes, que es para lo que es el juego. Y bueno, luego me has preguntado también que si tendrá online, y ya le responde la primera pregunta. Sí, sí tendrá online. Va a ser bestial. Y bueno, esas son todas las preguntas por hoy. El próximo preguntas y respuestas será el 21 de noviembre, creo. Lo subiré el 21 de noviembre porque el 22 sale Zelda Link Between Worlds y será el preguntas y respuestas de Zelda Between Worlds. Y el 29 de noviembre sale Mario 3D World, que subiré el vídeo, sí, el vídeo, preguntas y respuestas del 28. Y bueno, también cabe destacar que el Link, o sea, el Zelda, Between Worlds y el Xbox One salen el 22 y el 29 salen Mario y PlayStation 4. O sea, Mario y Link contra PlayStation y Zelda. Cosas mías que me las pienso yo y no las pienso nadie más. Y bueno, esas han sido todas las preguntas. Si quieres hacerme las preguntas de los siguientes juegos de Zelda, Between Worlds y Mario 3D World, me las haces por Twitter o por Facebook o aquí en los comentarios me lo ponéis, ya sabéis, en Twitter me llamo Tirracionable y en Facebook también me llamo Tirracionable. Me buscáis, me seguís, lo que queráis. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, le dais a like, favoritos, comentáis si os da la gana y si no, pues muy bonito y luego os suscribís. Y con eso ya me quedo contento. Bueno, adiós.